Muchas gracias a ustedes por su presencia. Sobre todo, gracias a Humberto Musacchio, quien nos hizo favor de participar en esta conferencia, y al doctor Gustavo Rojas, que nos acompaña para comenzar. Y vamos a esperar que en lo que yo hablo se llene el auditorio. Mínimo. Entonces voy a hablar unos dos minutos nada más. Humberto Musacchio es un hombre sin el cual no se entenderían muchas de las actividades del periodismo cultural en México. Él ha dirigido varios suplementos de este corte, incluso rechazado algunas ofertas que le han hecho de otros, pero también tiene la triple, la cuádruple cualidad del periodista, del historiador, del reportero de la cultura, del recopilador de cosas que la gente muchas veces va olvidando, pero él hace este rescate del pasado, como es el tema del periodismo cultural. Ahorita nos estaba platicando de la casa de la primera imprenta, que no es la que dicen que es, él lo sabe. Y él ha hecho recopilaciones tan importantes como la historia del periodismo cultural en México. Y aquí dice la solapa de este libro que del quién es quién en la política mexicana. Yo creo que es un trabajo de muchos años, muy meritorio, el que ha hecho respecto de personajes vivos y otros que ya desaparecieron, en donde realmente nos enteramos del juicio, de que las personas que representan algo en este país, en todos los terrenos. ¿Por qué se titula la plática Cultura y Política? Porque Humberto reúne las dos cualidades, es decir, es un hombre culto y promotor de la cultura, y es un hombre político que ha sido militante y que en su diario quehacer sigue siendo un analista de la realidad, la pasmosa, terrible realidad que estamos viviendo ahora. Es autor de libros de crónicas como Ciudad Quebrada, Hojas del Tiempo y Urbe Fugitiva. Tiene un programa de radio en este, bueno, ya, ¿cuántos años son ya? 14 años en la República de las Letras, en donde aborda obviamente todos los temas que tienen que ver con editoriales, con autores, con temas muy diversos. Humberto Musacchio nació allá en Ciudad Obregón, Sonora. Cajeme es el municipio, ¿verdad? Se llama Cajeme. Y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí porque es alguien que nos puede aportar, sobre todo a los jóvenes. Se me olvidaba decir, es un gran maestro de redacción. Él ha dado muchísimas clases para que la gente aprenda a escribir. ¿Sí? A ver si aprendo yo. Entonces, bueno, ya no digo más, lo presento aquí, le agradezco muchísimo su presencia y van ustedes a escuchar a Humberto Musacchio, que como cosa importantísima es el biógrafo de Miguel Ángel Granados Chapa, en un libro que, gracias a su generosidad, vamos a tener en disponibilidad seguramente en la librería de aquí mismo de la UAM Cuajimalpa. No ahora porque no traíamos la mudanza y el tráiler, pero vamos a tener ejemplares para que ustedes los puedan adquirir a un precio como de julio regalado. Muchas gracias, Humberto Musacchio. Él escribió Granados Chapa, un periodista en contexto. Es un libro interesantísimo porque platica todas las facetas de Miguel Ángel, desde su visión política, de analista, de académico de la lengua, de descubridor. ¿Se acuerdan que ustedes, si estuvieron aquí en la inauguración de esta cátedra, mencionaba yo el caso? Don José Luis Becerra acaba de llegar. Mencionaba yo el caso de aquel famoso rancho de Tenancingo, lo menciona en su libro Humberto Musacchio, cuando la columna de Miguel Ángel Granados Chapa hizo reflexionar al presidente en torno a no recibir un obsequio de esta característica. Pues sin más, dejamos en
en el uso del micrófono a Humberto Musacchio. Gracias. Cuando se es pobre, la cultura no es un regalo. Si se llega a adquirir, es una conquista. Cuesta trabajo, tiempo. Hay que poner en ella sensibilidad, inteligencia. Y yo creo que Granados Chapa adquirió esa cultura a fuerza de leer, a fuerza de vivir, a fuerza de estar en contacto cada vez que podía con los fenómenos culturales. Miguel Ángel era hijo de una maestra de pueblo, una maestra improvisada, porque todavía en la primera mitad del siglo XX, yo diría que muy entrado los años 50, una gran cantidad de escuelas tenían maestros que no habían pasado por una escuela normal. En muchos casos, yo tengo una hermana que había hecho solo el primero de secundaria y fue maestra en Sonora. Esto era un fenómeno más o menos común en México. Y la madre de Miguel Ángel Granados Chapa, doña Florinda, fue pues profesora en Real del Monte, si no me equivoco, y fue profesora después en su casa. Ella puso una escuelita donde recibía muchachos de ahí de su barrio, y a sus propios hijos pues también les impartía las enseñanzas propias de la primaria. Esto obligó o permitió que Miguel Ángel Granados Chapa, muy pequeño, supiera leer y escribir, hacer las operaciones aritméticas elementales y leer periódicos. Tenía un tío, obrero, si no me equivoco, que llevaba diario el periódico a casa. Y esa era la lectura de Miguel Ángel. Las casas de una familia tan modesta, pues no cuentan con biblioteca, lógicamente. Ocasionalmente entrará un libro u otro, pero son otras las lecturas que hay en una casa de esas. En mi caso, por ejemplo, pues había un periódico porque mi familia se suscribía con la esperanza de sacarse la casa que se rifaba. Y no había libros, pero había algunas revistas y sobre todo cómics. Mi gran enciclopedia de la niñez fue La Familia Burrón, que me enseñó muchas, muchas cosas, conocimientos útiles para tener una aceptable visión sociológica de la sociedad mexicana, sobre todo de la sociedad capitalina. La formación de Miguel Ángel Granados Chapa se da de manera muy semejante. Cuando él va a una escuela formal, pues ya sabía leer, escribir, hacer lo que otros niños estaban apenas aprendiendo. Él incluso era el encargado siempre de redactar los discursos de las celebraciones cívicas. Y hubo el caso de un maestro muy injusto, por cierto, que le encargó elaborar el examen que se aplicó al grupo. Y Miguel Ángel lo hizo. La dedicación, la facilidad de Miguel Ángel para emprender estas tareas era extraordinaria. Y lo hizo sin mucha dificultad. Y pese a eso, el maestro le aplicó otro examen a Miguel Ángel, lo que me parece muy injusto, pues si él había hecho el examen que tuvieron que presentar todos sus compañeros, pues no había razón para que lo pusieran a hacer otra cosa a él. Todavía era niño cuando Miguel Ángel empezó a trabajar, porque había que llevar dinero a la casa. Era una casa con una familia con muchas personas y pocos ingresos. Entonces Miguel Ángel empezó a trabajar con un señor que tenía una revista y que distribuía el periódico Novedades en Pachuca. Eso también le dio a Miguel Ángel la oportunidad de leer, por lo menos podía leer todos los días Novedades, y la revista que hacía este señor con el que trabajó. Más adelante, Miguel Ángel se acercó al dueño de la única librería que había en ese tiempo en Pachuca. En ese tiempo, estoy hablando de hace 50 años, y hoy no han cambiado mucho las cosas, porque no creo que Pachuca tenga muchas librerías. Y aquel librero, pues como que le caía en gracia el chamaco que iba
a hojear los libros, que se quedaba un buen rato ahí parado leyendo alguno que estaba a la mano, y empezó a prestarle los libros, con la encomienda de que los cuidara mucho, porque esos libros se los tenía que regresar para que después se vendieran a la clientela de la librería. Ahí empezó Miguel Ángel a leer libros. Después, Miguel Ángel siguió el camino de mucha gente que no tiene dinero, de muchos jóvenes de familias pobres, que fue en entrar al colegio militar. Por cierto, para poder entrar al colegio militar, Miguel Ángel se tuvo que aumentar un año de edad. Entonces, un pariente de él, que era alcalde de Real del Monte, le extendió un acta de nacimiento que lo daba por nacido en 1941, cuando Miguel Ángel nació en 1942. Entonces, para sus biógrafos, ahí hay una fuente de confusión. Pero el asunto era entrar al colegio militar. ¿Y por qué al colegio militar? Pues no porque le gustara, yo mismo intenté entrar a la escuela de transmisiones, no porque le gustara a uno la carrera militar, sino porque entrar a una de estas escuelas significaba tener educación, preparación en alguna especialidad. Implicaba también tener alimento, las tres comidas, que a veces en la casa no las teníamos. Implicaba tener dónde vivir e implicaba tener ropa. Vestir el uniforme, pues era garantizarse la ropa de todos los días. Tenía pues esas ventajas que a ustedes les parecerán insignificantes, pero para quien no tiene nada, podían significar todo. Ese fue el caso de Miguel Ángel. Y entró al colegio militar con gran entusiasmo de su mamá, que vio pues la manera de encauzar al hijo, y pues dejar de sostenerlo, porque también eso era un problema. Una familia numerosa, cada hijo al que se tiene que sostener implica dinero, gastos, esfuerzos. Pero Miguel Ángel no estaba hecho para la disciplina militar, y mucho menos para las novatadas, que en aquellos tiempos en el colegio militar eran muy salvajes. Se cuentan verdaderos horrores de las novatadas a las que sometían a los muchachos que ingresaban al colegio militar. Y Miguel Ángel no aguantó todo eso, no estaba en su carácter aguantar el abuso de nadie, el autoritarismo, y a los pocos meses se escapó del colegio. Y llegó hasta, el colegio militar estaba aquí en Popotla, y llegó hasta su casa en Pachuca, se presentó con su mamá, la mamá lo recibió llorando de gusto por ver a su hijito nuevamente después de varios meses. Pero de repente la señora recapacitó y le dijo: esa ropa que traes no es tuya, ve a regresarla. Era el uniforme del colegio militar, el uniforme de todos los días. Era una camisa y un pantalón de drill, con una corbata también de drill. Y la señora lo obligó, lo acompañó incluso al colegio militar para que regresara el uniforme y se excusara pues que había desertado. Afortunadamente no lo trataron como desertor, pero lo dieron de baja sin mayor problema, y Miguel Ángel pudo hacer una vida normal, porque hay que recordar que a un desertor le puede ir muy mal en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, esto era apenas un colegio militar, y Miguel Ángel era un chamaco, debe haber tenido 14, 15 años cuando ingresó al colegio. Miguel Ángel volvió a Pachuca, y su madre quería que estudiara una carrera corta. ¿Cómo qué carrera corta? Bueno, pues lo más ocurrido era estudiar taquimecanografía y algunos rudimentos de contabilidad. Eso le garantizaba empleo como oficinista, y para una familia pobre eso siempre era una salida rápida y factible para que los hijos pudieran sostenerse por sí mismos. Pero Miguel Ángel no quería estudiar eso, no quería, y ya en la escuela a donde lo fue a inscribir su madre se resistió, le dijo: yo quiero estudiar una carrera universitaria. Gracias a esa terquedad de Miguel Ángel es que pudo hacer el bachillerato en Pachuca y después venir a la Ciudad de México, donde tenía que estudiar Derecho para satisfacer a su señora madre, que le pidió estudiar algo que sirviera para ganarse la vida.
Y las carreras que servían para ganarse la vida pues eran sobre todo medicina, derecho, ingeniería y quizá contabilidad. Bueno, Miguel Ángel entró a derecho para darle gusto a su madre, pero simultáneamente se inscribió en la carrera de periodismo que se impartía en la facultad de, en ese tiempo, Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Un hermano le enviaba dinero, la madre le daba como unos 300 pesos al mes, 10 pesos diarios, me dijo Miguel Ángel, y con eso tenía que vivir y tenía que comer, tenía que pagar el lugar donde vivía, en fin. Esa es la historia de muchos estudiantes pobres, que no voy a insistir en ella porque algunos de ustedes la conocerán esa historia de oídas, supongo. No porque la vivan, espero que no sea el caso. Y Miguel Ángel hizo dos carreras simultáneamente, derecho y periodismo. Y siendo estudiante empezó a trabajar en un negocio periodístico con un señor que hacía una revista y ofrecía un servicio a algunos pocos suscriptores, se llamaba Radio Prensa. Poco después Miguel Ángel empezó a trabajar en Señal. Señal era una revista católica que llegó a tener cierta influencia en México en los años 50, 60. Era pues un estudiante aventajado de dos carreras que hacía simultáneamente y aparte trabajaba. La universidad como institución le permite, nos ofrece muchas ventajas. Para empezar, la universidad pública recibe a estudiantes pobres, ricos, de clase media, de muy diversos sectores sociales. Algunos de extracción campesina, muy pocos, algunos de extracción obrera, no tan pocos, pero no muchos. Hijos de empleados, algunos incluso muchachos de familias adineradas. Bueno, ese contacto con gente de tan diversas clases sociales, de tan diversos sectores, nos enriquece. Nos permite conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos permite saber que hay grandes necesidades en ciertos sectores sociales y que también hay familias que tienen mucho más dinero del que puedan gastarse en la vida de varias generaciones. Y lógicamente, pues esto despierta en nosotros un sentimiento de injusticia, si estamos viviendo una injusticia o estamos viviendo en un mundo injusto. Eso es, entre otras cosas, lo que nos ofrece esa convivencia con gente de tan diversos orígenes. Pero también nos ofrece cosas muy buenas. Por ejemplo, la posibilidad de saber lo que otros saben y que a nosotros no se nos ha proporcionado ese conocimiento. Lo podemos conocer gracias a esos amigos que hacemos en la educación universitaria, gracias a la gente que viene de otras familias, de otros sectores sociales. Y Miguel Ángel disfrutó de eso y lo aprovechó muy bien. Pero además los tiempos que tenía libres, que no eran muchos, los pasaba en la biblioteca, en la universidad. Me platicaba que le gustaba ir a la biblioteca central de la ciudad universitaria, esa que está decorada por O'Gorman, que es como una enorme caja de zapatos decorada, que es preciosa. Esa familiaridad con los libros, esa iniciación tan temprana en el periodismo, esa capacidad para hacer dos carreras simultáneamente, gracias a la inteligencia de Miguel Ángel, pues lo hizo que lo convocaran a trabajar en otros lados. Estuvo, por ejemplo, en el semanario Crucero, hubo un periódico años después que se llamó Crucero también, que era el vespertino del día, pero este no era el caso. Crucero fue un periódico que hacía don Manuel Buendía, uno de nuestros próceres del periodismo, y ahí le dio oportunidad a Miguel Ángel de iniciarse en el periodismo en serio, porque Manuel Buendía era muy exigente con quienes trabajaban con él. Y le encargó hacer un reportaje sobre el Muro, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que era un grupo fascista que durante muchos años tuvo presencia en la Universidad Nacional, en la Universidad de Puebla y en algunos otros centros escolares.
Era un grupo de matones, de golpeadores. A mí me tocó todavía en la preparatoria 7, por ejemplo, en la Viga, una visita de los integrantes del muro. Llegaron 100 en actitud de karatecas todos ellos y se formaron en el patio principal de la prepa y empezaron a golpear indistintamente a hombres, mujeres y a tirarle a todo lo que se movía. Pero aquella prepa en la que yo estaba, pues era una prepa muy brava. Llegaba gente de todo el oriente de la ciudad, de las colonias proletarias, de muchas de esas colonias que estaban naciendo apenas y que después dieron lugar a municipios como Neza y varios más. Era gente muy brava y, repuestos de la primera impresión, los compañeros se lanzaron contra los integrantes del muro, les pusieron una paliza y agarraron a dos de ellos y los detuvieron. Los tuvieron ahí hasta la noche porque llamaron a la procuraduría para que fuera la policía por ellos. La policía nunca llegó. Entonces hubo que llevarlos y fue el director de la escuela, varios profesores y los estudiantes. Fuimos a llevarlos hasta la procuraduría y 2 horas después los soltaron. ¿Por qué? Porque Luis M. Farías, que era entonces un político muy influyente, era un hombre que estaba detrás de grupos fascistas como estos. Y él gestionó que los pusieran de inmediato en libertad, y en aquellos tiempos bastaba con una llamada telefónica al procurador para que eso ocurriera. Bueno, doy este antecedente del muro porque Miguel Ángel Granados Chapa, cuando trabajaba en periódico Crucero, decía yo que don Manuel Buendía le encargó un reportaje sobre el muro. Miguel Ángel se hizo pasar por uno de ellos, se infiltró en el grupo, y por supuesto, pues hizo un reportaje muy interesante y muy revelador, un reportaje que ponía al desnudo los ritos de iniciación, que eran bastante, pueden parecer chistosos, pero tenían algo de siniestros. Eran ritos de iniciación en los que tenían que ir los muchachos a una ceremonia en la que los obligaban, los tiraban en el piso, algunos los desnudaban, en fin. Los obligaban a jurar que iban a serle leales al grupo y a la religión católica, en fin. Y esto de la religión católica era muy relativo, porque el propio arzobispo de México dijo que ese grupo no tenía nada que ver con la religión, que lo que hacían no tenía nada que ver con la religión católica, de modo que los desautorizó totalmente. Pero el hecho es que en algún momento se enteraron los del muro de que Miguel Ángel era el autor de esos reportajes y un día los secuestraron. Dentro de la ciudad universitaria, los subieron a un viejo coche, lo tiraron al piso, se lo llevaron al desierto de los leones, ahí lo desnudaron de la cintura para arriba, lo azotaron, lo llevaron vendado, amarrado, y lo dejaron abandonado ahí en el desierto de los leones, en el frío, semidesnudo, golpeado. Como pudo, Miguel Ángel se desató y vio alguna luz a lo lejos y empezó a caminar a donde había una luz. El desierto de los leones en ese tiempo era una sierra que estaba junto a la Ciudad de México, no estaba habitado, ahora sí ya hay muchas colonias por ahí. Miguel Ángel bajó hasta donde estaba esa luz, que era una terminal de camiones. Se subió a un camión, lo llevó al, no sé si traía dinero, lo llevó al Monumento Obregón, y desde ahí le habló a Manuel Buendía por teléfono. Y cuando le habló a Manuel Buendía por teléfono, le dijo: le tengo la nota. No le dijo: me agarraron, me golpearon, me vejaron, me desnudaron, no. El periodista, que era Miguel Ángel Granados Chapa, le dijo a su jefe: jefe, le tengo la nota. Y vaya que era una nota importante, porque se trataba de ese grupo fascista protegido desde el gobierno por gentuza como Luis M. Farías. Luis M. Farías, que fue líder de la Cámara de Diputados, que fue gobernador de Nuevo León, un personaje líder también del sindicato de locutores, locutor del XCW, en fin, un personaje, pero un personaje siniestro, ¿no?, que protegía a estos matones. Bueno, Miguel Ángel estuvo varios días en convalecencia, lógicamente por la golpiza que le pusieron,
Pero lejos de desanimarse, creo que ahí se convenció de que su futuro, su vida, su vocación, su horizonte total iba a ser el periodismo, y lo fue. Hay que tomar en cuenta que era muy joven. Poco después, Miguel, el periódico Crucero no duró mucho porque era un periódico que no tenía mayor capital, no tenía anunciantes, y se acabó. Y Miguel Ángel empezó a trabajar en Informac, una agencia noticiosa que era de don Fernando Solana, que fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México con el rector Barrosierra, y un personaje que ha ocupado, creo que es el único mexicano que ha ocupado 4 secretarías de Estado diferentes. Fue secretario de Educación, de Relaciones Exteriores, de Comercio y de alguna otra. Allá en Informac, bueno, Miguel Ángel muy pronto, pese a su juventud, pues adquirió un papel, hizo un papel relevante, era jefe de redacción de la agencia, y le dictó su tesis para las 2 carreras, le dictó la tesis a su secretaria, una misma tesis para las 2 carreras. Su jurado lo integraban María del Carmen Ruiz Castañeda, nuestra mayor hemerógrafa, Jacobo Zabludovsky era un jurado, el jurado suplente, y ahorita no recuerdo quién más estaba en aquel jurado, pero había otro personaje, y el presidente del jurado era don Enrique González Casanova, de la dinastía famosa, hermano de don Pablo. En aquel tiempo no había las facilidades que hoy hay para imprimir. Las tesis se hacían generalmente en mimeógrafo, que supongo que ya nadie sabe qué es eso. Bueno, había unas hojas como plásticas o semiplásticas en las que había que escribir, pero quitándole a la máquina de escribir la cinta para que pudieran perforar. Esa hoja plástica se llamaba stencil, y se decía que había que picar el stencil porque la tecla tenía que perforar evidentemente, notoriamente, el papel para que pudiera esa hoja pudiera imprimir, pudiera ser reproducido lo que estaba ahí. Y Miguel Ángel le dictó a la secretaria directamente la tesis que iba escribiendo la secretaria en los esténciles. La acabó, hizo las copias que le pedían, le entregó una a cada miembro del jurado, y cuando don Enrique González Casanova se enteró de que le había dictado la tesis directamente a la secretaria, lo desautorizó, le pidió a los demás jurados que no se aceptara esa tesis y se la rechazaron, porque dijo don Enrique González Casanova que era una forma irresponsable de trabajar. Él pedía que todo se hiciera como lo hacía cualquier estudiante, pero Miguel Ángel no era cualquier estudiante. Tenía un orden mental formidable que le permitía dictar un libro sin lugar a faltas ni de ortografía, porque él estaba ahí corrigiendo a la secretaria. Bueno, pasaron varios años para que Miguel Ángel presentara una tesis y finalmente se convirtió en licenciado en Derecho y licenciado en Periodismo, cosa que nunca o muy poco hizo valer Miguel Ángel. Quizá cuando fue profesor universitario es cuando tuvo algún valor, pues, el que hubiera sacado estos títulos. Pero ya para entonces Miguel Ángel le dedicaba mucho tiempo a la lectura. Sabía las cosas que un joven de su edad pues normalmente no saben. Iba al cine. En ese tiempo lo que había en México eran, ¿cómo se llamaban? Muestra o reseña de cine. Las muestras internacionales de cine. Muestras internacionales y la reseña de cine también, creo que fue antes de la muestra. Y nos pasaban ahí, en México había una censura feroz, no nos permitían ver una película, Easy Rider, yo no sé si la han visto alguna vez, es una película de unos señores que andan en motocicleta y que fuman marihuana. Ah, bueno, pues eso no nos lo podían dejar ver, pues cómo, ¿no? No nos fuéramos a echar a perder.
Y películas con desnudos, escenas eróticas fuertes, etcétera, eso estaba prohibido, eso no podíamos verlo, pero durante la reseña o durante la muestra sí podíamos ver todo eso. Entonces aprovechábamos para ver buen cine. La Batalla de Argel, que es una película formidable, muy política. Bueno, pues la vimos en la reseña y no la pasaron, durante muchos años no la pasaron en corrida comercial. Y así ocurría con las demás. Miguel Ángel era infaltable en esas, en la reseña o después en la muestra. ¿Por qué? Porque tenía avidez de saber, de conocer, de entender muchas cosas que no habían estado a su alcance en el ámbito familiar ni social. No, conteste con toda confianza. Era muy joven Miguel Ángel cuando hizo su solicitud para entrar a trabajar en Excelsior. En ese tiempo Excelsior estaba dirigido por Manuel Becerra Costa Padre. Manuel Becerra Costa Padre fue fundador de un periódico que dirigió el doctor Atl, que es uno de nuestros grandes pintores, un periódico que se llamó La Vanguardia, que se publicaba en Orizaba. En ese periódico David Alfaro Siqueiros era corresponsal en Jalisco, José Clemente Orozco era el caricaturista. Era un gran periódico, un periódico de combate de la facción carrancista durante la Revolución. Y bueno, pues Manuel Becerra Costa era una figura histórica, ese director de Excelsior, ¿no? Y Miguel Ángel entró a trabajar a Excelsior como corrector de originales, que era una especialidad que creo que ya está desapareciendo, si no es que ya desapareció del todo. Porque en aquellos tiempos los periódicos tenían que salir escritos en español, no en la jerga esta infumable en la que aparecen hoy. Es decir, hay periódicos que es una vergüenza que crean que están escritos en español. No voy a mencionar casos porque puedo hablar de la soga en casa del ahorcado y no está bien eso. Y Miguel Ángel, que era un tipo muy avispado, un joven muy brillante, muy pronto se convirtió también en cabecero. Cabecero se les decía a los en los periódicos, a los secretarios de redacción, los que se encargaban de formar cada sección. Yo ya no sé cómo se llaman porque estoy lejos de todo eso, pero todavía me tocó pues esa estructura dentro de un periódico para elaborar las secciones. Y cuando Julio Scherer, bueno, murió muy pronto Manuel Becerra Costa Padre, murió en 68, y entró en agosto de 1968, entró a dirigir Excelsior a fines de agosto de 68, en pleno movimiento estudiantil, entró a dirigir el periódico Julio Scherer García. Y Julio Scherer se propuso transformar Excelsior, que era un periódico de ultraderecha, implacable con cualquier cosa que oliera a izquierda, con cualquier cosa que oliera a feminismo. Tenía una idea chiquitita del liberalismo que debe haber en un periódico, si no, ¿de qué va a informar? Solo de lo que ocurre en la parroquia. Entonces, transformar ese periódico, hacerlo un periódico moderno, es lo que se propuso Julio Scherer. Y para hacerlo necesitó contar con un equipo muy capaz. Excelsior tradicionalmente tuvo siempre grandes reporteros. Yo diría que el mejor equipo de reporteros de México lo tuvo siempre Excelsior, hasta los años 70. Todavía después del golpe que expulsó de Excelsior a Scherer y a 300 periodistas más, entre los que se contaba Pepe Reveles, todavía siguió siendo un periódico capaz de informar, porque tenía esos hábitos de informativos que se establecen con una práctica muy prolongada. Las órdenes de redacción son de cierto modo, los reporteros trabajan de una manera, hay una supervisión del trabajo, una vigilancia de sus textos. Bueno, eso es una escuela de periodismo, ¿no? Una escuela práctica de periodismo, y Excelsior lo fue siempre. Pero tenía ese olor a incienso, ese olor a sacristía que se propuso quitarle Julio Scherer. Julio Scherer, pese a que Julio Scherer era un católico practicante, no sé si todavía lo sea, pero y empezó a ver cambios en Excelsior. Durante el movimiento de 68 no los
sentimos tanto esos cambios, porque, por ejemplo, bueno, pues todavía Julio Scherer rechazó una buena cantidad de desplegados del movimiento estudiantil, publicó algunos, pero cuando ya no quería Excelsior publicarnos, pues había que irnos al periódico El Día, que era el que sí publicaba porque estaba urgido de dinero, entonces se publicaba todo. Y se arriesgaba, Enrique Ramírez y Ramírez, hay que decirlo, hay que reconocerlo, se arriesgaba también a que le jalaran las orejas y hasta algo peor, porque el presidente de la República era un señor que cuando escuchaba la palabra inteligencia sacaba la pistola y disparaba, ¿no? Scherer se auxilió de Manuel Becerra Costa, hijo, para la parte informativa, y de Miguel Ángel Granados Chapa y Miguel López Azuara para el periodismo de opinión. Y tanto Granados Chapa como López Azuara, dos grandes, grandísimos periodistas a mi juicio, empezaron a invitar a gente que decía cosas que no solían verse en los periódicos. Invitaron a Daniel Cosío Villegas, invitaron al líder del movimiento por la autonomía de 1929, ya la memoria me falla. Estamos hablando también de Gastón García Cantú. Gastón García Cantú, en fin, Rosario Castellanos, más tarde Carlos Pereira, Carlos Monsiváis, en fin, aquello se convirtió, en las páginas editoriales de Excelsior se convirtieron en el punto de confluencia de la inteligencia mexicana. Había que leer aquellas páginas y el que no las leyera estaba fuera de la jugada. Y había que leerlas, las tenían que leer todos los políticos y las teníamos que leer todos los periodistas y toda la gente que estuviera interesada en el movimiento social en México. De ese tamaño fue la importancia que llegaron a adquirir. En la parte informativa se empezaron a hacer grandes reportajes. El reportaje es un género muy caro, requiere de muchos días de preparación, a veces de un equipo grande de reporteros, de fotógrafos, y pues pocos periódicos están dispuestos a gastar tanto en un reportaje de esas características. Y además los periódicos mexicanos no eran pobres precisamente, pero la riqueza que tenían pues era para los dueños, no era para... Y en el caso de Excelsior, que era una cooperativa, pues era para quienes dirigían la cooperativa. Con Scherer esto cambió y se empezaron a hacer grandes reportajes en los que iban los mejores reporteros, estaban ahí interrogando al gobernador en un estado, al delegado de la secretaría fulana, al alcalde, a la gente de la calle, y se armaba toda una visión de los problemas de cada lugar formidable. Y eso solo se podía hacer cuando estaba un reportero al frente del periódico, un reportero además interesado en que los reporteros del periódico tuvieran un justo lugar. Yo soy de la opinión, espero que la compartan aquí mis colegas, de que el escalón más alto en un periódico lo ocupa el reportero. Él es el que lleva la materia prima. Él es el único indispensable dentro de un periódico. Sin reporteros no hay periódico, no hay periodismo. Y eso lo entendió muy bien Julio Scherer, e impulsó a esos reporteros a ir más allá de donde habían estado. Porque lógicamente un medio como El Mexicano, donde lo que privaba era el embute, los salarios eran ínfimos, y las secretarías de Estado abrían una nómina en cada secretaría, a partir sobre todo del sexenio de Miguel Alemán, aunque esto tiene antecedentes abundantísimos en el siglo XIX, pero en el sexenio de Miguel Alemán se institucionalizaron las oficinas de prensa. Por primera vez, la oficina de prensa no era un rincón por ahí perdido debajo de una escalera donde había un redactor que era al mismo tiempo el jefe de prensa, sino que empezaron a crearse oficinas en toda forma. El jefe de prensa tenía asistentes administrativos, periodísticos, había un grupo de reporteros que cubrían internamente la actividad de la dependencia, de la institución. Había máquinas de escribir, fotocopiadoras, se enviaba la información todos los días a todos los periódicos y se le daba esa versión oficial, que era el boletín oficial, se le daba al reportero de la fuente, pues para, en la idea de que se ajustara a esa versión oficial. Paralelamente, los reporteros de la fuente recibían un estipendio, una compensación.
que entre en el gremio periodístico conocíamos como embute o chayote. Y nunca he sabido bien lo del embute, me resulta más claro entenderlo, porque ustedes saben, los embutidos son una tripa a la que se le mete la carne. Y en el caso de los compañeros, pues era meterles dinero en la boca para que se callaran o no dijeran aquello que no convenía a la institución. Lo del chayote nunca lo he entendido tan bien porque es bastante espinoso, ¿no? Pero a lo mejor alguno de ustedes me lo explica. Pero así le decían. Entonces, el chayote se convirtió también en una cosa institucional. Y era una ayuda para el reportero que ganaba un salario miserable, que tenía que llevar el pan a su casa y que si se le enfermaba un hijo, pues le tenía que comprar medicamentos, en fin. Pero era sobre todo una ayuda para la empresa periodística. Una ayuda formidable para la empresa periodística. Era también un mecanismo de control de los reporteros, tenían que portarse bien, ajustarse a las políticas de la institución. Pero también la oficina de prensa era la que daba la publicidad de la institución. Entonces los dueños de los periódicos estaban muy agradecidos, los dueños, administradores, directores, gerentes, etcétera, estaban muy agradecidos, porque gracias a la publicidad oficial se podía pagar a los reporteros. Decían en los años 60 todavía que ningún periódico tenía menos del 50% de su ingreso que no fuera de publicidad oficial. Quiero decir que más del 50% del ingreso de cada periódico era de publicidad del sector público, de las secretarías de Estado, de las empresas descentralizadas. Eso les da la medida de la importancia que tenía. En algunos casos, ese dinero podía llegar hasta más del 90%. Eso da la idea de la importancia que tenía portarse bien con el gobierno, ¿no? Entonces, los dueños, directores, etcétera, pues se portaban muy bien, eran muy cuidadosos. Si el reportero de La Fuente de repente se le olvidaba que tenía un compromiso con La Fuente, porque para eso le pagaban un embute, pues para eso estaban los directivos de los periódicos, para impedir que se publicara algo indebido, algo que molestara al patrocinador. En fin, eran varios los canales pues para controlar a la prensa, y se vivía en un contubernio muy grato tanto para el gobierno como para los dueños de periódicos, para los dueños y directivos de periódicos. Y cuando un periódico tenía problemas económicos serios, que los podía tener, bueno, PIPSA le garantizaba papel barato a precio constante y le daba crédito a cada periódico. Y si después de varios meses no podían pagar ese crédito, PIPSA les condonaba la deuda. Y si aún así el periódico seguía teniendo problemas, llegaban hasta la mesa del director o del gerente o a veces del jefe de redacción, maletas o portafolios llenos de dinero, de billetes. Maletas de billetes. Y yo, perdonen, pero ingenuamente supuse que eso era pues una de esas historias incomprobables que corren en los periódicos y que tenía mucho de ficción lo de los portafolios o maletas llenas de dinero. Pero Julio Scherer lo cuenta en uno de sus libros. Y lo cuenta además porque hubo un momento en que, instigados por Luis Echeverría, los líderes empresariales le quitaron toda la publicidad de Excelsior. Eso fue en 71, creo que sí, ¿verdad? Fue ya un poco después. Un poco después. Antes del golpe. Sí, fue primero la publicidad y luego el golpe de Estado. Le quitaron toda la publicidad, toda, del sector privado. Entonces el sector público redobló la publicidad. Esa mentalidad siniestra de Echeverría. Primero les pide a los líderes empresariales que le retiren la publicidad a Excelsior, luego él le compensa la publicidad al periódico, pero como la publicidad tarda en pagarse en lo que corre el trámite de la factura, etcétera, iba Regino Díaz Redondo, eso lo cuenta Julio Scherer, iba Regino Díaz Redondo a la presidencia de la República, donde le entregaban maletas llenas de dinero con las que se pagaba, no la quincena, porque ahí pagaban semanalmente, ¿no? Para pagar la raya en Excelsior. Entonces, lo de las maletas de dinero sí es cierto.
aunque parece un cuento, es algo verdaderamente descabellado, a los extremos a los que podía llegar el patrocinio oficial con los periódicos, todo para fines de control. Bueno, en ese medio es cuando empieza Julio Scherer a dirigir Excelsior e ir liberalizándolo, dar irle abriendo espacios a opinadores, a editorialistas que decían cosas que no le agradaban al gobierno de Echeverría, pues era bastante peligroso porque le podían dar un manotazo y desaparecerlo. En el sexenio anterior, el de Gustavo Díaz Ordaz, el Diario de México había publicado dos pies de fotos cambiados. En primera plana aparecía la foto de del presidium de un congreso de una agrupación obrera con un enorme telón atrás del presidium en el que aparecía la efigie del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y en la foto, que estaba junto, pero abajo, aparecía un chango del zoológico. Entonces, los pies de foto resultaron cambiados, y ya se imaginarán ustedes lo que pasó. Se le acabó la dotación de papel a Diario de México, y se le acabó toda publicidad gubernamental, todo ingreso de origen gubernamental del sector público se le acabó. El periódico cerró varios años. Lo dirigía Luis Enrique Bracamontes, que tenía un hermano que en el sexenio siguiente fue secretario de Obras Públicas y volvió a abrir. Pero eso demuestra pues que el gobierno no permitía, no solo la disidencia, no permitía el error, ¿no? Si era en su perjuicio. ¿Y cómo se iban a burlar de equiparar al presidente Díaz Ordaz con un chango, ¿no? Cuando en 68 todos le gritábamos, cuando pasábamos frente al Palacio frente al Palacio Nacional, gritábamos con el perdón de ustedes, sal al balcón, chango cabrón. No. Era ingenuo, pues, pero éramos chamacos. Pero eso también daba la apariencia física de Díaz Ordaz, que no era su culpa, por supuesto, era la de la medio gorilesca, simiesca. Y entonces pongo este ejemplo porque me parece que ilustra muy bien la intolerancia gubernamental hacia el periodismo libre. En esas condiciones empezó la tarea de Scherer de transformar a Excelsior. Y transformar Excelsior significó también empezar a transformar el conjunto de la prensa mexicana. Grandes reportajes que revelaban que la realidad nacional no era color de rosa, denuncias importantes que se publicaban en primera plana, editorialistas que decían las cosas que muchos queríamos leer y que no podíamos leer en ningún lado porque eso estaba prohibido. Y eso empezó a cambiar el periodismo. Otros directores, con mucha cautela, por supuesto, empezaron a abrirse un poco. Por ejemplo, a mí me invitaron a dirigir una sección juvenil en el periódico El Universal, cosa que yo le agradezco todavía a su director, que me permitió echar a perder, estaba yo muy verde. ¿Por qué? Porque les dijo el presidente Echeverría a los directores de periódicos que había que darle oportunidad a los jóvenes para que dijeran las cosas que querían decir, eso que en 68 el gobierno no quiso escuchar, en fin. Parecía pues que había una apertura democrática, como se le llamó entonces. Pero era todo parte de un circo montado por el señor Luis Echeverría. El 10 de junio de 1971, cuando tenía apenas 6 meses el gobierno de Echeverría, este presidente ordenó una matanza de estudiantes, una manifestación estudiantil. Fue embestida, agredida a balazos por un grupo paramilitar, adiestrado, pagado y dirigido por el gobierno de Luis Echeverría. No hay ya duda sobre el asunto. Luis Echeverría fue uno de los que prepararon la matanza de Tlatelolco, como está demostrado hoy. Luis Echeverría fue el que mandó emplazar cámaras en torno a la plaza de Tlatelolco antes de un día antes del 2 de octubre,
para filmar todo lo que iba a pasar ahí. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar ahí? Bueno, esto lo dijo Servando González, que fue el hombre al que un cineasta muy conocido, al que le encargaron la filmación de todo lo que iba a pasar el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. Bueno, así se manejaba aquel señor. Entonces, lógicamente, lo de la apertura democrática se acabó muy pronto y empezó a molestarse con lo que estaba haciendo Excelsior. De ahí que convocara al boicot de la iniciativa privada, que cuando se dieron cuenta los iniciativos de qué se trataba, pues volvieron a anunciarse en Excelsior. Esto lo dice en un libro uno de los líderes empresariales de entonces, el que era accionista importantísimo de la cervecería Modelo. Pero el periodismo que se decía, pese a las condiciones que establecía Luis Echeverría, pese a ese doble juego de apertura democrática y golpear a los sectores que levantaban la voz, bueno, así empezó a liberalizarse Excelsior, así empezó a abrirse, así empezó a mostrar a otros periódicos por dónde había que caminar. Y muy tímidamente algunos lo intentaron, pero luego retrocedieron porque vieron que el asunto no iba en serio y dejaron Excelsior solo. Miguel Ángel Granados Chapa fue uno de los editorialistas de entonces. Con frecuencia él o revisaba el editorial o lo escribía personalmente, sobre todo si era un tema muy delicado, generalmente lo escribía él. Y Miguel Ángel siempre tuvo una cualidad que fue decir exactamente aquello que quería decir, ni más ni menos. Y cuando se trabaja así es muy difícil, no cualquiera puede hacerlo. Todos generalmente nos excedemos en el uso de las palabras o nos quedamos cortos. Él era muy preciso para decir aquello que tenía que decir. Y aquellos editoriales de Excelsior, en las condiciones de represión de entonces, de censura, de vigilancia que había de la prensa, los editoriales que llegó a escribir Miguel Ángel son luminosos, precisos, no hay lugar equívocos, dice lo que quiere decir. Pero como ustedes saben, pues no bastó todo el cuidado que ponía el equipo de Julio Scherer en aquello, y por ejemplo, algunos editorialistas, según el juicio de sus contemporáneos, se excedían. Por ejemplo, Gastón García Cantú, a quien empezaron a publicar sus artículos en primera plana, pues le pegaba fuerte al presidente de la República en funciones, y eso era algo que el presidente de la República en aquel viejo sistema no podía permitir, no iba a permitir, y es una de las razones que hicieron que Fausto Zapata le dijera alguna vez a algún amigo de Julio Scherer, le mandara el recado diciéndole que se quitara el apellido. ¿Qué apellido? García. Era Julio Scherer García y Gastón García Cantú. Se referían a Gastón. Eran pues maneras de amenazar al periódico, de tratar de que se disciplinara con la presidencia de la República. No lo consiguieron. Y entonces optó Luis Echeverría por financiar, apoyar a un grupo encabezado por Regino Díaz Redondo, que acabó por dar el golpe en la cooperativa. Y al respecto hay que decir también que a mi juicio le faltó trabajo al grupo de Julio Scherer entre los cooperativistas para impedir que le ganaran la mayoría en la asamblea. No sé si le ganaron la mayoría o fue por la intromisión de un grupo de gente que había salido de Excelsior mucho antes, los sombrerudos, les decían. Pero es probable que a eso se deba. El hecho es que perdieron la asamblea de la cooperativa el 8 de julio de 1976 y tuvieron que salir de Excelsior. Julio Scherer y 300 escritores y periodistas con él, entre otros Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, en fin, lo más granado de la intelectualidad mexicana. Y en ese equipo formidable, Miguel Ángel Granados Chapa era una pieza clave. Formamos, decía yo, la Unión de Periodistas Democráticos en abril de 1975. Y, por supuesto, invitamos a los compañeros de Excelsior a incorporarse. No había muchas ganas porque los compañeros de Excelsior pasaban por una situación muy peculiar.
Ellos eran la avanzada del periodismo, estaban dándonos, indicándonos el camino a todo el gremio. Y había, a mi juicio, en el grupo cierta soberbia, pero también había cierto miedo a que los identificaran con gente, por ejemplo, en la Unión de Periodistas Democráticos estaba gente muy identificada con la izquierda, como Luis Suárez, Antonio Karam, que era conocido como militante comunista, y algunos más. Entonces, muchos compañeros preferían no acercarse mucho a la Unión de Periodistas Democráticos porque, en fin, existían estas circunstancias. Sin embargo, Granados Chapa aceptó, Froilán López Narváez aceptó, Froilán. Yo no sé si ustedes lo leen en Reforma, pero si lo leen verán que tiene un estilo, pues digamos que poco fluido, una sintaxis medio alrevesada. Pero esa sintaxis alrevesada le permitía a Froilán decir las cosas que nadie decía en aquel tiempo. Froilán escribía en Excelsior, ocupaba un lugar destacadísimo. Bueno, Froilán estuvo con nosotros en la creación de la Unión de Periodistas Democráticos y Miguel Ángel Granados Chapa aceptó tomarle la protesta a la primera mesa directiva y, por supuesto, ser parte de la Unión de Periodistas. Cuando el golpe Excelsior, la única organización de periodistas mexicanos que protestó fue la Unión de Periodistas Democráticos. Y como no teníamos dinero para pagar un desplegado, tuvimos que andar pidiendo limosna que nos publicara la revista Siempre, don Pepe Pajés todavía vivía, nos publicaron nuestra protesta, la revista Sucesos, y ya no me acuerdo quién, el periódico del Partido Comunista, y nadie más. Nadie más quiso publicar la protesta de los únicos periodistas que nos solidarizamos con los compañeros de Excelsior. Eso da idea de lo que era el periodismo de entonces. Los otros periódicos publicaron al día siguiente de la asamblea del 8 de julio, publicaron que había habido un cambio de directivos en el periódico Excelsior, como si hubiera sido una cosa normal, legal, cuando que todo fue pues violentado por la intervención del gobierno de Luis Echeverría. Como ustedes saben, los compañeros de Excelsior salieron hacia Proceso, fundaron Proceso, y ahí Miguel Ángel Granados Chapa fue una figura de primer orden. Miguel Ángel Granados Chapa era un gran organizador. Y esto, cuando se funda un periódico, una publicación periódica, es de primera importancia. Hay que organizar el trabajo desde el origen, y se dice pronto. Pero en los periódicos es indispensable establecer rutinas para que las cosas marchen de manera más o menos normal. Cuando esas rutinas no existen, hay que empezar desde cero. Miguel Ángel era muy capaz de hacer, muy capaz de organizar todo desde el principio. Era director gerente de Proceso, Miguel Ángel, y el director general era Julio Scherer. Echaron a andar Proceso, pero Miguel Ángel dijo meses después que Proceso no podía tener dos directores y que el director debía ser Julio Scherer, y él se retiró. Empezó a colaborar en El Universal con un artículo a la semana, creo. Se encargó de la coordinación informativa del Canal 11 y en un periodiquito, pues yo diría que marginal, un periodiquito que se llamaba Cine Mundial, empezó a publicar lo que sería una de las columnas, si no la más importante en la historia del periodismo mexicano, su Plaza Pública. Ahí estuvo algunos meses y de inmediato llamó la atención. Ya para entonces habíamos echado a andar el periódico Uno Más Uno, con Manuel Becerra Costa, hijo, a la cabeza. Y de inmediato surgió el interés por reclutar a Granados Chapa y que se fuera a Uno Más Uno con su columna. Y por fortuna se consiguió. Entonces la influyentísima columna de Granados Chapa se publicó en Uno Más Uno. Y meses después se convirtió Miguel Ángel también en coordinador editorial primero y después subdirector editorial. Yo tenía que hablar aquí de los intereses culturales de Miguel Ángel,
Bueno, quiero decir brevemente que era un hombre que devoraba libros. No los leía, los devoraba. Era un lector enjundioso, rapidísimo y con una memoria fotográfica. Solía leer hasta la madrugada. A veces, con una hora de sueño, pasaba a recoger a sus hijos en su viejo, desvencijado Volkswagen, cuando los hijos eran niños, para llevarlos al Colegio Madrid, donde estaban. Y cuando llegaba, Miguel Ángel manejaba despacio y muy mal, y cuando llegaba a un semáforo, si estaba en alto, les decía a los hijos, me despiertan ahorita que se ponga el siga, y se dormía. Entonces ya se ponía el siga, lo despertaban, y avanzaba Miguel Ángel otro tramo, y así hasta llegar al colegio. Pero esto era producto de esas noches de lectura de Miguel Ángel y de una que otra parranda, supongo. Era también asiduo al teatro, le gustaba mucho el teatro. Como ya les decía, el cine para él era una pasión. Se metía a cualquier hora, cuando tenía un resquicio se metía. A veces no comía para poder ver una película. Y sobre todo no faltaba uno de los conciertos de la Filarmónica de la UNAM. Era un verdadero fanático de la Filarmónica de la Universidad Nacional. Bueno, cabe decir todo esto porque cuando uno se refiere a Miguel Ángel Granados Chapa parece que hubiera surgido de la tierra y se acabó, ¿no? No. Era un hombre que se preocupó por dotarse de conocimientos en muchos sentidos, por elevar su sensibilidad ante los fenómenos artísticos. Y yo les decía al principio, cuando uno nace en un medio adecuado, pues la cultura se da de manera natural, es un regalo que nos da la vida familiar, la vida social. Cuando no contamos con eso, la cultura es una conquista a la que hay que dedicar esfuerzo, tenacidad. Escuchar música clásica, por ejemplo, voy a poner mi caso, no sé cuál haya sido el de Miguel Ángel, pero escuchar música clásica para mí no era fácil. Yo estaba acostumbrado a oír música popular, y populachera, diría yo. Y me puse de tarea a escuchar música clásica porque alguien me dijo que pues eso era más refinado. Bueno, yo quería adquirir refinamiento. Y yo supongo que a Miguel Ángel le pasó algo semejante. Entonces, ese periodista formidable de Excelsior y después de Uno Más Uno, luego fundador de La Jornada, ese era Miguel Ángel Granados Chapa, traía todo ese bagaje detrás y lo enriquecía todos los días. Cuando salimos de Uno Más Uno, porque tuvimos ahí un problema, Uno Más Uno no se creó como cooperativa, sino como sociedad anónima, y los periodistas teníamos el 60% de las acciones. El director tenía el 11% porque él aportó la mayor cantidad de dinero. Y después el Consejo de Administración comisionó al mismo Becerra Costa para gestionar la recuperación del paquete de 40% que tenía el socio industrial y lo gestionó exitosamente y cuando lo hizo se quedó en poder de ya no de 11% de las acciones sino de 51% y ahí tuvimos un problema, queríamos que esas acciones del socio industrial se repartieran, él no accedió. Y nos retiramos los que fundamos La Jornada. En La Jornada había un director al que tuvimos que escoger porque era el único que no era periodista, era un viejo político priista, Carlos Payán, porque había una disputa sobre todo entre Héctor Aguilar Camín y Granados Chapa y estábamos divididos. Hay que decirlo claramente, no tiene nada de malo. En el periodismo se pelean las posiciones. En el periodismo hay que tomar las posiciones. Si no queremos seguir siempre haciendo lo mismo y siendo lo mismo, pues tenemos que tratar de avanzar. Y el periodismo es una actividad eminentemente política. Y la política empieza adentro de los periódicos. No tiene nada pues, de malo decir que había una disputa por la dirección, que los más calificados en aquel momento eran Miguel Ángel Granados Chapa y Héctor Aguilar Camín. Como no nos pudimos poner de acuerdo, entonces lo lógico era que fuera el politicastro el director. Pero Miguel Ángel prácticamente desde el primer día se hizo cargo de la edición diaria. Durante los años que permaneció Miguel Ángel Granados Chapa en La Jornada,
fue el director en funciones, porque el señor que figuraba como director general solía levantarse a veces a las 6, 7 de la noche, empezar su día. Miguel Ángel no, Miguel Ángel dormía muy pocas horas, era un hombre a las 8, 7 de la mañana que llegaba a su programa de Radio UNAM, ya estaba informado, ya había ojeado los principales periódicos. Y el resultado de todo eso fue que Miguel Ángel, que podía aspirar legítimamente a la dirección de la jornada, pues sufrió un contratiempo ahí, porque en los periódicos también hay intereses y los periódicos los hacen seres humanos. Y los políticos tienen mucha más sensibilidad para entender el funcionamiento de los seres humanos que los intelectuales. El político que estaba al frente de la jornada, pues, sencillamente empezó a repartirles el pastel a los principales líderes internos, a darles la dirección de una sección, de otra, los viajes en los periódicos son muy codiciados, las fuentes que dejan más dinero, y controló el periódico. Entonces, Miguel Ángel Granados Chapa, el mejor periodista de nuestro tiempo, el más calificado para dirigir la jornada, no pudo hacerlo, porque nos ganaron esa asamblea de esa manera, sobornando, ¿no? O ¿cómo hay que llamarlo? No sé. Pero después me tocó compartir con Miguel Ángel otras iniciativas en El Financiero. Miguel Ángel iba a dirigir la edición sabatina, El Financiero salía de lunes a viernes, y me pidió que armara el DOMI. El DOMI incluyó un suplemento cultural que sí hice después, pero Miguel Ángel no aceptó que el primer día que se presentaba a dirigir la edición estuvieran presentes otros funcionarios del periódico. Si él iba a dirigirla, iba a dirigirla, no iba a aceptar tener a nadie más ahí diciéndole lo que había que hacer. Y se salió del periódico tan tranquilo ese mismo día, cuando la edición estaba en curso. Fundó y dirigió la revista Mira, y después se convirtió en el colaborador indispensable del periódico Reforma, hasta su muerte. Ustedes saben que su último artículo se publicó un día, lo escribió un día antes de morir. Bueno, pues ese era Granados Chapa. Espero haber contribuido a darles una semblanza de ese compañero mío al que yo quise entrañablemente. Y termino nada más con una pequeña anécdota. Miguel Ángel tuvo tres hijos. El mayor de ellos terminó la preparatoria debiendo dos materias. Entonces un día me dijo, yo ya estaba fuera de la jornada y estaba preparando un diccionario enciclopédico sobre México. Un día me dijo, oye, ¿no tienes alguna chamba para este vago? Porque quedó a deber dos materias, ya no pudo inscribirse en la licenciatura y anda ahí de vago, ¿no? Además, para mayor desagrado de Miguel Ángel, se vestía con unas botas con estoperoles enormes, todo de negro, con un abrigo que le llegaba abajo de las rodillas, con el que andaba en pleno verano, bufanda y sombrero de fieltro. Bueno, y además se cortaba el pelo como mohicano. Entonces, para Miguel Ángel era un problema. Yo creo que para todos los padres es un problema tener un hijo así. Entonces me dijo, ¿no le puedes dar alguna chamba para que se ocupe en algo útil este tipo, no sé qué? Ah, le digo, pues mándamelo. Y me lo mandó, y como lo último, yo no le hice el menor comentario sobre su apariencia, como que lo decepcioné, y empezó a adoptar un comportamiento más normal. Yo lo tomé de mensajero inicialmente, lo mandaba a recoger cosas, entregar otras, pero después me pidió permiso para redactar alguna entrada de ese diccionario. Bueno, le daba las entradas que yo llamaba estándar, las de los municipios, por ejemplo, son todas, tienen la misma estructura. Le acercaba yo la información, pues escríbete estas. Después me pidió hacer la entrada del movimiento de 68. Le dije, oye, pero esa es una entrada, pues es de las más largas de mi diccionario. Pues él la redactó un chorizo interminable, después, bueno, yo la depuré, la recorté, etcétera.
Y después me pidió redactar la entrada de Texas. Texas, que es, bueno, pues era parte de México, etcétera, ya saben ustedes. Y Texas se convirtió en una pasión para Luis Fernando. Bueno, el hecho es que, trabajando conmigo, pagó las materias que debía, se inscribió en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía. A mitad de la carrera escribió un libro sobre la Revolución Francesa que le publicó por Entregas La Jornada. Terminó la licenciatura, se fue a hacer el doctorado a Washington. En fin, entonces Miguel Ángel decía que su hijo tenía dos papás, que éramos él y yo. Lo cuento porque eso muestra, pues, la cercanía que había entre nosotros. Por supuesto, no faltaron distanciamientos, diferencias a veces fuertes, porque el periodismo también da para eso. Pero era, pues, un hermano mío. Y ojalá que su memoria perdure, y estoy seguro de que sí. Gracias. Bueno, ya escucharon ustedes y comprobaron cómo Humberto sabe todo de Miguel Ángel Granados Chapa. Y lo acompañó, se acompañaron mutuamente durante muchos años. Ahora que mencionaba él, yo no sabía esta anécdota de que dictó su tesis, o sea, a la secretaria de memoria. Al extensil. Y al extensil, o sea, sí, que había que perforar esa cosa y luego imprimirla. Yo en un libro homenaje que se le hizo a Miguel Ángel Granados Chapa, yo recordaba que él dictaba, digo, me recordó lo que me dijo una vez Jorge Luis Borges, que decía, yo hago, ¿cómo le hace usted? Porque era ciego, Borges, pues yo hago borradores mentales. Entonces, una vez que los tengo perfeccionados, pues ya me pongo a dictar. Entonces yo veía a Miguel Ángel paseándose así, las manos atrás, dictándole a Elenita Guerra, la secretaria de Julio Scherer, y le dictaba sus artículos, pero de principio a fin, ¿no? Y era, eso era una capacidad de síntesis, de redacción, de memoria, de datos duros, una memoria prodigiosa. O sea, él no necesitaba estar consultando, que estaba lleno de papeles su escritorio, como lo vieron en las fotos, pero él tenía todo aquí, el archivo, en la cabeza, una cosa fenomenal. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. El doctor Gustavo Rojas, no sé si quiere hacer un comentario, si hay alguna pregunta que podamos contestar, que pueda contestar Humberto Musacchio. Creo que... ¿Cómo se trata la historia? O sea, porque a mí, yo estoy sorprendido de los diccionarios, estos, no sé cómo se llaman, diccionarios enciclopédicos, que yo los tengo y los leo muchísimo. Me sorprende muchísimo y me gustan, se lo digo. Porque los diccionarios hoy, sí. En el siglo XIX, por ejemplo, eran obras de erudición. Y todavía yo creo que hasta mitad del siglo XX. Pero hoy los diccionarios son obras de información. Y los informadores creo que estamos capacitados para recabar los datos, ordenarlos y presentarlos de manera sintética, que es lo que tiene que hacer quien elabora una enciclopedia, ¿no? Entonces no hay mucho secreto, ¿eh? Cuatro. Aquí Adriana. Gracias. Bueno, gracias por tu presencia. Bueno. Sí. A mí me preocupa mucho, Humberto, Pepe, a los grandes periodistas les dirijo, pues, esta pregunta. ¿Cómo actualmente se está manejando el periodismo? ¿Sí? O sea, si antes había una censura, una represión abierta hacia la práctica periodística, ahora a lo mejor es más refinada, más fina. Y una de ellas a lo mejor puede ser, contrario a lo de antes, que quitaban publicidad, ahora están sobresaturando los espacios informativos, tanto de medios, y hablo de radio, por ejemplo, o de televisión, sí, pero sobre todo de radio, los están saturando de comerciales. ¿Eso no será una manera muy sutil, muy fina, y dentro de este capitalismo salvaje, pues, de ir censurando o ir cooptando la información? No hay libertad de expresión absoluta. No, eso nunca existe. La libertad de expresión es siempre relativa. Así
depende del lugar, de las condiciones, del momento, de la capacidad económica, de muchas cosas. No hay pues la posibilidad de decir todo lo que queremos, para empezar. Y en el caso de México, durante muchos años, ese modelo de relación, sobre todo que redondeó Miguel Alemán como secretario de Gobernación y luego como presidente de la República, el de las oficinas de prensa, la apertura de nóminas, el control del papel que empezó con Lázaro Cárdenas, la creación de PIPSA, pero que Miguel Alemán llevó a un mayor refinamiento, todo eso condicionó la ejecución del periodismo en México. Pero como todo fenómeno social tiene su contraparte, y siempre ha habido periodistas que están tratando de ampliar los márgenes de la libertad de expresión. Y yo creo que Miguel Ángel lo hizo como pocos, ¿no? Gracias. Sí, nada más quisiera hacer un comentario de la época que tanto nos informó, nos aportó información, documentación, que tiene también una excelente memoria Humberto Musacchio. En esa época había tres cooperativas. Estamos hablando del sistema de propiedad de los medios. Y un periódico del gobierno. Un periódico oficial. Había un periódico oficial en donde, curiosamente, se fundó uno de los suplementos culturales que se presumía de los pioneros, el de Fernando Benítez, ¿no? El Nacional. O sea, dependían del gobierno, lo pagaba el gobierno, y las cooperativas tenían un juego mucho más libre, vamos a decirlo así, porque no eran de un solo dueño. Lo que pasó es que eran cacicazgos. Normalmente la cooperativa del Día, la cooperativa de Excelsior, la cooperativa de la prensa, que ninguna ya es cooperativa, o sea, se vendieron los periódicos, tenían la posibilidad de más juego. De hecho, yo ubico los mejores equipos de reporteros en esos tres periódicos. No solo Excelsior, la prensa tenía excelentes reporteros y el Día también, ¿no? Entonces, ahora no existe eso. Ahora todos son empresas particulares, hay esfuerzos personales muy meritorios, pero normalmente son empresas que buscan pues también el negocio, ¿no? Y en donde están metidos empresarios que hacían estufas o sillones y hacen periódicos, ¿no? Sí, y la diferencia es que si lo que se busca en primerísimo lugar es la ganancia, entonces el periodismo pasa a segundo plano. Con las cooperativas, bueno, las cooperativas tenían que vivir y por supuesto buscaban ingresos, pero se hacía periodismo. Se hacía periodismo. Y la existencia misma, por sí misma, la existencia de tres cooperativas y de un periódico del gobierno, equilibraba el panorama de la prensa. Hoy no. Hoy son empresas privadas todas. Y su móvil es el lucro y el periodismo pues pasa a segundo término. Si hoy cobra, digamos, vida, actualidad, relevancia, y bueno, se confirma lo que se decía hace 40 años, cuando se gritaba prensa vendida, ¿no? Frente a los periódicos. Decían que no había libertad de prensa, sino libertad de empresa. ¿Y estamos en eso? A mí me invitaron a colaborar en Reforma, cuando yo todavía estaba en el Financiero. Y platiqué con el que era entonces el segundo de a bordo ahí, muy buen periodista, Ramón Alberto Garza. Le digo, oye, pero no me gusta tu periódico, porque es como muy del grupo Monterrey, muy de derecha, no me gusta. Dice, pues no es cierto lo que dices. Y en ese tiempo Reforma todavía estaba en el Paseo de la Reforma, su redacción antes de que apareciera el número uno. Dice, vente. Y me llevó a la oficina de Alejandro Junco, que es el director general y de la familia dueña del periódico, y me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Puede parecer una declaración cínica, pero en el contexto del periodismo mexicano me parece valiosísimo. Me dijo, mi familia no tiene inversiones más que en periódicos, y hemos descubierto que el periodismo independiente es muy buen negocio, y lo vamos a seguir haciendo. Eso que en otras condiciones hubiera resultado una declaración cínica, en el caso de México era avanzadísimo. Hacen buen periodismo porque es negocio, ¿sí? No hacen el negocio con el periodismo. Hay una pequeña, gran diferencia, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Nuevamente. Maestro. Con relación a la...
existencia ahora de la existencia del internet y de la manera de ahora de enviar noticias mediante internet ha cambiado un poco la libertad de la que hablan, o la falta de libertad con esta forma de expresión. Pues sí, pero el periodismo determinante es el periodismo profesional. En internet cualquier hijo de vecino puede subir informaciones, y nadie le lo va a llamar a cuentas. En cambio, a una organización de periodistas profesionales, sí. Si mienten, si fallan, etcétera, pues el público lector les va a pedir que hagan las cosas bien o deja de leerlos, ¿no? El problema de internet es que hay mucha información, pero hay poca precisión, me parece. Y como el periodismo en papel está desapareciendo, va a desaparecer, había la profecía de que iba a desaparecer en 2050, ya le bajaron a 2030. ¿Sí? El asunto es que ya entramos a ese callejón. Cuando todavía el periodismo de internet no acaba de cuajar, ya empezó a desaparecer el periodismo en papel. Y están empobreciéndose las redacciones porque, por ejemplo, la redacción del New York Times o la redacción del País han despedido a cientos de colegas, a cientos de periodistas. Se están empobreciendo los periódicos, siguen siendo grandes periódicos, pero se están empobreciendo. Y sin embargo, el periodismo de internet todavía no llega a competir con el periodismo impreso, pero va para allá inexorablemente. ¿Qué condiciones va a tener? ¿Cómo se va a hacer? Pues eso les va a tocar a los muchachos que hoy están estudiando, creo que a nosotros ya no, pero a mí me... La verdad es que sí veo el panorama negro porque, pues no sé, yo estoy hecho para el papel, para la lectura en papel. Sí, adelante. Más allá de justamente de las plataformas y del uso de la nueva tecnología, ¿cuál es su perspectiva a partir de toda experiencia y el devenir que nos ha narrado de manera muy rica, por cierto, en cuanto al periodismo? ¿Cuáles son como los elementos que tienen que estar presentes más allá, digamos, del lugar donde se pueda presentar el periodismo? Porque de repente parecería, alguien por ahí maneja que se puede contener muy fácilmente con el periodismo ciudadano. Me parece que son dos formas distintas de expresión y de manejar la información. Entonces, hablar de un periodismo formal, de un periodismo profesional, ¿qué tipo de insumos requiere? ¿Qué elementos son básicos para que se pueda seguir armando periodismo de calidad? Gracias. Bueno, yo decía que entramos ya en ese proceso, pero que todavía no acaba de definirse. Pero evidentemente tendrá que ser un periodismo profesional el que acabe... imponiéndose. El periodismo ciudadano es muy loable, pero como es tan diverso, como no está obligado a ser preciso, pues ahí hay de todo, ¿no? Y hay pocas cosas serias, ahí también hay que anotarlo. Hay algunos esfuerzos ya de periodismo en internet que están caminando, que ahí van algunas publicaciones, pero creo que todavía son publicaciones periodísticamente pobres junto a otras, aunque algunas ya se han llevado exclusivas muy, muy fuertes, ¿no? Pero, en fin, en lo que quiero insistir es que estamos al principio de un proceso que yo no sé cuándo vaya a terminar. Bueno, si no hay alguna otra intervención, vamos a agradecerles a todos ustedes su atención a esta charla interesantísima de Humberto Musacchio y recordarles que pasado mañana concluimos con el ciclo de apertura, ¿no? Es el ciclo inaugural de la cátedra, ahora con Francisco José Paol Libolio, un amigo de toda la vida y de hasta de correrías políticas con Miguel Ángel Granados, y que yo creo que también resultará muy interesante en la medida que son personas que han estado muy cerca de la trayectoria, muy cerca de la historia personal de Granados, pero acompañando sus actividades en terrenos a lo mejor fuera del periodismo. En el caso de Paoli,
pues yo creo que él se va a extender mucho sobre lo que fue la participación en la creación de democracia en este país. Es cristiana. Bueno, y vienen los dos de una raíz cristiana. Los tres, porque Buendía también. Pero Miguel Ángel y Paoli fueron del núcleo que creó la democracia cristiana en México. El primer grupo de democracia cristiana. Bueno, no fue expulsados del PAN, por cierto. Sí, claro. Lo que pasa es que era una democracia cristiana todavía no institucionalizada, y yo lo vi como más bien una tendencia hacia un cristianismo social o un social cristianismo más avanzadito que la democracia cristiana. Pero tenían relaciones internacionales con los partidos democristianos. Sí, a diferencia de lo que era, bueno, que ahora está documentando el Fisgón, la raíz fascista del Partido de Acción Nacional, a diferencia de eso, ellos estaban en otra tesitura, ¿no? Mucho más avanzada. Social, sí. Sí, con visión social. Bueno, pero entonces van a tener aquí a Paoli para que le pregunten todo eso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta con eso. Hasta con eso. Muchas gracias. Y pues, lo muestro. Gracias. Más pequeño obsequio de libre. Gracias, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias.